Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este mi canal del Valle Blog y a esta sección de todos los domingos que se llama Wix Academy, donde te enseño a hacer tus páginas web con Wix. Antes de empezar con el tutorial del día de hoy, te quiero invitar a que si no lo has visto todavía, encuentres en mi canal de YouTube mis listas de reproducción de todos los videos anteriores que he hecho para esta sección de Wix Academy, donde puedes encontrar una serie de videos completos de cómo crear tu tienda virtual con Wix desde cero, cómo crear tu propio curso online con Wix y más. Te lo dejo en la caja de descripción de este video por si aún no lo has visto. Y bueno, en el video del día de hoy te voy a enseñar cómo puedes agregar variantes a tu producto. Por ejemplo, puedes agregar variantes como el tamaño de un producto, grande o pequeño, el color, incluso puedes agregar tallas también. Y bueno, esto te lo voy a enseñar todo en el video del día de hoy. Lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, buscar tu página web que quieres editar. Y esto lo puedes hacer de dos formas. Puedes ir al editor de Wix como tal o simplemente puedes hacer clic en tu página web y te va a llevar a este menú. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es ir aquí donde dice productos y luego aquí en esta opción que dice productos también. Aquí te van a salir todos los productos que tú tienes en tu tienda virtual. Y en este caso yo voy a seleccionar el que estoy usando para este ejemplo, que es este. Haces clic ahí y ya puedes editar tu producto. Ahora nos vamos aquí a esta parte donde dice opciones del producto. En este caso aquí me salen estos porque este es el que te mostré al principio del ejemplo, pero vamos a borrarlo todo para hacerlo desde el principio. Ok, entonces apenas cuando entres en tu producto te va a salir de esta manera. Tienes que darle clic aquí donde dice agregar opciones. Y aquí es donde puedes agregar esas opciones de tu producto, esas variantes. Aquí vas a poner el nombre de esa variante. Por ejemplo, puede ser color, puede ser tamaño, puede ser talla, lo que tú quieras. Entonces, primero vamos a agregar el tamaño para este ejemplo, que en este caso sería grande o pequeño. Aquí puedes ir escribiendo cada una de las variantes de tu producto y separarlas con comas para que se vayan agregando una por una. Ya tenemos nuestras dos variantes. Lo siguiente es que hagas clic en agregar. Ahora vamos a agregar otra variante haciendo clic aquí, que sería la variante de color. Vamos a escribir aquí color y vemos que en este caso se nos cambia a esta opción de color. El anterior estaba en lista, que aparece así, una lista, y este aparece así en colores. Ahora aquí vamos a ir agregando cada uno de los colores. Vamos a poner amarillo. Y cuando le demos clic nos va a permitir escoger el color exacto que nosotros queremos para esta variación. Por ejemplo, este como es amarillo, voy a seleccionar este tono de amarillo. También puedes poner directamente el código de color que tú quieres colocar aquí abajo. Luego haces clic en el check. Y vas a repetir este mismo proceso con cada uno de los colores que tú quieras agregar en esta variación. Voy a agregar azul. Y ya vamos a darlo en dos colores para no complicarlo tanto. Luego vamos a hacer clic en agregar. Y así con cada una de las variantes que tú quieras. Ahora, si cada una de estas variantes tiene un precio distinto al precio base, por ejemplo, este bolso cuesta $10. Pero si yo elijo el bolso grande, me va a costar $20, por ejemplo. O si elijo el bolso pequeño, me va a costar menos, me va a costar 5. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle un precio diferente a cada uno? Bueno, vamos a hacer clic aquí y vamos a mover este check. Y automáticamente se nos aparece este menú. Ahora, no te asustes porque ya te voy a explicar cómo lo puedes controlar. Aquí lo primero que nos sale es cada una de las variantes. Por ejemplo, tenemos un bolso grande y de color amarillo. Tenemos un bolso pequeño y de color amarillo. Aquí tenemos nuestro color amarillo con cada una de las variantes. Entonces, en este caso, como te dije antes, si yo selecciono mi bolso amarillo grande, me va a costar $10 más caro del precio original, que el precio original es 10. Ahora, si yo selecciono el bolso pequeño, me va a costar menos porque es un bolso más pequeño. Entonces tengo que poner negativo y el número. En este caso sería 5. Nuestro producto original cuesta $10, menos 5 me queda en 5. Vamos con la siguiente variante. Tenemos el bolso grande
también, pero en color azul. Siguiendo este mismo ejemplo, mi bolso grande me va a costar $10 más de nuestro precio base. Entonces vamos a colocar 10. Ahora tengo mi bolso pequeño que me va a costar $5. Si mi precio base es 10, tengo que restarle 5. Entonces vamos a poner el signo de menos y un 5. Y ahora sí tenemos nuestros precios configurados. También puedes organizar el inventario de cada uno de estos artículos aquí en esta parte. Si quieres poner un número exacto de piezas que tienes, vas a activar esta casilla y vas a poner aquí el número de piezas que tienes. Por ejemplo, del bolso grande amarillo tengo 5 piezas nada más. Y así con cada uno de las variantes del producto. En este caso la voy a desactivar, pero ya, así es como la puedes editar. Ahora vas a hacer clic en aplicar. Y ahora lo único que resta es hacer clic en guardar. Ahora si nos vamos a nuestro producto, el que acabamos de editar, si yo selecciono por ejemplo el tamaño grande y amarillo, vemos que aquí tenemos el precio que agregamos anteriormente. Y si yo selecciono el pequeño, por ejemplo, nos hace un descuento en el precio como lo agregamos. Igualmente con la siguiente opción. Y bueno, eso fue todo para el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Recuerda compartirlo y suscribirte para que puedas ver más videos como este. Nos vemos el domingo que viene en otro video nuevo.